esta chica radio con ustedes. Y bueno, gracias, Vania. Adivina con quién me encuentro. Con un bombón que se está derritiendo por el calor de Houston. Ay, 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 mira, ya lo chivié, pobrecito. Lo ando chiviando desde que lo miré. Así que estamos con Omar Bravo. ¿Cómo está? Muy contento de estar acá con toda la gente de Houston, con todos los niños, con todos los papás que están en esta Copita Alianza y encantado de la vida, como siempre, por el recibimiento que me dan, ¿no? Oye, ¿cómo te ha recibido Houston? Como siempre, perfectamente, ¿no? Para mí siempre será un placer poder estar aquí en todo Texas, no solamente en Houston, porque, bueno, sabemos que hay una gran comunidad, tenemos muchos seguidores que le van al Guadalajara, específicamente hablando, ¿no? Y siempre poder estar presentes, aunque sea un momento con ellos, para mí es genial. Oye, es que, bueno, yo me enteré que tú tienes el récord en las Chivas de más goles. ¿Qué se siente haber quitado a Chava y Reyes de este título, no? Pues fui muy afortunado porque estuve en 3 etapas con el equipo, lo cual lo hace un poquito relativo, pues porque te permite sumar más goles cada una de las etapas en las que estuve. Siempre Chava Reyes va a ser el número uno. Yo desde mi posición traté de dar lo mejor, nunca me guardé nada con mi ex equipo de Guadalajara y encantado de la vida de poder haber colaborado con algo. Bueno, que también jugaste en el equipo archirrival de las Chivas, ¿no? Que fue el Atlas. ¿Cómo fue haber jugado en este equipo? Pues fue una de las decisiones más difíciles que tomé en mi carrera, porque, por lo que mencionas, ¿no? Porque es el archirrival del equipo en la ciudad. Pero bueno, yo soy un soldado, soy profesional, traté de dar lo mejor. Al principio fue muy, muy duro por el recibimiento de la gente. Bueno, de los dos lados. Ya después se fue diluyendo el tema y al final pudimos hacer cosas importantes en un equipo como Atlas, que pues que merece mi respeto, ¿no? ¿Y cómo te marcó meter un gol en el Mundial? Ir al Mundial y también marcar un gol. Dando al Mundial, digo, para cualquier futbolista es una graduación. Es lo mejor que le puede pasar, es la plataforma más importante o a lo que aspiras, como, bueno, por lo menos desde mi opinión, como futbolista profesional. Y la otra parte, pues representar a tu país, orgullosamente mexicano, y siempre tratas de hacerlo dignamente. Bueno, y ahora dale un consejo a esos jóvenes que quieren, bueno, seguir siendo futbolistas profesionales o que quieren ser futbolistas profesionales. No dejar de soñar. Al final del día, sus padres hacen un sacrificio enorme, un esfuerzo muy importante porque ellos puedan tener este tipo de experiencias en este tipo de copas, para poder decir que salieron de este tipo de torneos, no dejar de soñarlo, porque pierde una ilusión enorme, ¿no? Poder llegar a ser futbolista profesional, y estos son los inicios, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias de verdad por tu tiempo y por tratar de impulsar a los jóvenes, ¿no?, a seguir con el fútbol. Y bueno, regresamos al estudio con Vania.